Oesterheld dice que no existen los héroes individuales. El héroe siempre es colectivo. El héroe individual es un inconsciente que arriesga todo por todo. Sobre todo esto a nosotros nos impacta, ¿por qué? Porque la escuela cuenta una historia de héroes. Y la historia la hicieron los pueblos. Los héroes están ahí porque los puso un determinado proceso popular.